Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí compartiendo este momento a través de este vídeo. Soy Carolina Rodríguez Barros López. Muchos me conocen como la autora de Shakti Medicine, el oráculo para la nueva tierra, que ahora también tiene 33 meditaciones alquímicas para activar tu don de autosanación. Soy alquimista del alma, guardiana de las memorias activas en Gaia para este momento de transición, de cambio y de ascensión. Y en este nuevo año lineal, entrando ya en febrero 2021, sentí pasar por aquí y compartirte lo que siento que el campo de Shakti Medicine, el sagrado femenino, nos está sosteniendo, preparando para nuestro camino individual y colectivo en este año. La verdad que el mes de enero probablemente hayas sentido también como fue una gran invitación a revisar esa inercia personal y colectiva que traíamos del año 2020. También un mes, bueno, que nos ayudó a comprender que por el hecho de cambiar de calendario en esta línea de tiempo que ya está colapsada, ¿no? El tiempo lineal no es que necesariamente cambien las cosas, ni cambia uno, ni cambian las circunstancias. Eso es algo que dejamos atrás ya en el viejo paradigma, la vieja tierra, como quieras llamarlo, y realmente estamos ahora invitados pues a habitar en el momento presente para darnos cuenta que tenemos el poder y también la responsabilidad de elegir, de entregarnos y de confiar a esos cambios que están propuestos, que siempre estuvieron propuestos, pero que antes pensábamos que podíamos mantenernos en situaciones, en relaciones, en cosas familiares, ¿no? Por esto llamo esto de la inercia, ¿no? De seguir habitando y viviendo según decisiones que habíamos hecho en el pasado, pero ahora sí la posibilidad de actualizarnos está concedida y tenemos esa responsabilidad. Como corazones gaianos, aprovechemos estas circunstancias y estas energías que nos están facilitando realmente hacer ese trabajo interno. Y esto me lleva un poco al propósito, ¿no? Que siento y que percibo y que discierno para este 2021, un año que para mí las palabras claves son cambios y sorpresas. Y siempre digo, no sé, no es cuestión de estar asustados o de asustarse, sino de prepararse a entregarse a esos cambios. La verdad que todo enero estuve como observando los patrones y este Shakti Medicine me muestra la carta de manifestación para este año. De hecho, aquí en el canal de YouTube les he dejado una meditación que he canalizado el día de Navidad del año pasado, que es asistidos por la conciencia felina, restaurar en nuestra conciencia y en nuestro cuerpo esa docilidad, esa agilidad, esa presencia y esas características que vamos a necesitar para poder adaptarnos, para poder navegar, para poder abrir camino, abrirnos el propio camino en estas energías de este año. La carta de manifestación en Shakti Medicine no me habla sola. Hay tres cartas. Siempre me gusta leer los patrones energéticos con trilogías. Y está relacionada con la carta de conexión y con la carta de dirección. ¿Vale? Entonces, esta trilogía, ¿no? ¿De qué nos habla? Manifestación, conexión y dirección. La carta de manifestación nos habla, nos recuerda de que tenemos un sueño, tenemos dones, venimos ya con algo muy valioso que se puede
solamente canalizar, plasmar y experimentar a través de nosotros al abrirnos como canal a esa energía creadora, a esa energía vital que está aquí para experimentar toda la vida, toda la creación. Y cuando hablo de creadora, no estoy evocando ni invocando en ti la energía de hacer, ¿no? De tener que pasar a hacer o de saber qué tengo que hacer, porque eso también corresponde a la vieja tierra y a la vieja creencia de lo que yo hago me define, ¿vale? La energía creadora que evoco a través de mi trabajo y a través de estas transmisiones es la energía de abrirse a toda esa vida que podemos crear, sea lo que fuese, pero esencialmente a crearnos a nosotros mismos, como si pudiéramos ver nuestra vida, toda la trayectoria de nuestra vida como la gran obra maestra, recordando, siendo muy conscientes que cada gesto cotidiano es esa obra maestra. Entonces no es una finalidad, no es algo que tengo que lograr, ni que hacer, ni que atraer, sino que ya está en mí y todo, absolutamente todo, desde cómo hablo, cómo me visto, cómo me muevo, cómo hago el amor, cómo cocino, lo que leo, todo es parte de esa obra maestra, ¿vale? Entonces, la carta de manifestación nos dice, si, para leerla exactamente, deja que tus dones innatos circulen a través de ti, en tu vida y más allá. La carta de manifestación, como todas las cartas Shakti Medicine, tiene un correspondiente en el cuerpo físico y en este caso es la trompa de Falopio derecha, que tiene que ver con todas esas semillas y potencial creador que simbólicamente están alojados en el ovario derecho o en el testículo derecho, puedan ser conducidos a través de ese circuito que es la trompa de Falopio en el cuerpo femenino y llegar al útero o llegar a esa eyaculación para que puedan circular, para que puedan convertirse en la expresión de ese don natural que ya tenemos. La carta de dirección. La carta de dirección, bueno, voy a leer la de conexión primero. La carta de conexión, que tiene que ver con poder disminuir la velocidad, poder ir vivir al ritmo de la respiración, al ritmo de al pulso de nuestro corazón en armonía con el corazón de Gaia y el corazón del cielo. En todo mi trabajo y en todas las herramientas que les comparto asistiendo a esta reconexión, ¿no? A recordar realmente la ley de ritmo, la ley de creación universal, nos ayuda a salirnos de la ilusión del tiempo lineal y esa obsesión aprendida de tener que hacer algo, tener que lograr algo para ser alguien, ¿vale? O para tener cosas, ¿vale? La conexión es, la carta nos invita a disminuir la velocidad y a escuchar y conectarte más profundamente contigo misma y con los demás. Y también mantenerse en contacto con los otros. Una energía que en el 2021 veo que esa energía de manifestación como nos va a ir llevando a más reconocimiento interno, entonces reconocimiento de los dones y de la unicidad, por así decirlo, la especialidad, lo que hace único a otro corazón. Y desde ahí, desde el encuentro con corazones afines, con sueños afines, con visiones complementarias, vamos a poder ir tejiendo la nueva humanidad y construyendo, creando la nueva vida, las nuevas estructuras, las nuevas formas de lo que sea, de comer, de educar, de trabajar, de compartir, de todo, ¿vale? Que es lo que se requiere de nosotros en este momento. Es la invitación y todo depende de qué es lo que cada uno elija hacer y ser con las circunstancias provistas, con las energías provistas, con todo lo que ya está previsto y provisto para que podamos caminar nuestro camino. Y ese caminar en ese camino necesita una dirección, que es la carta
de esta trilogía para el 2021. No sé si se ve ahí. Y la carta dirección es una carta muy linda y también una carta importante de recordar. Y les cuento por qué. La carta dice: date primero a ti misma, comparte con otros desde el desborde de bondad de tu vida. Esta carta nos habla de algo que ya sabemos en el cuerpo corresponde al nervio ciático. Y es la dirección que nosotros le damos a nuestra energía vital. Nosotros hemos hablado mucho de el foco de nuestra mente y sabemos de supermemoria, lo hemos aprendido, que donde yo me enfoco, lo que yo nutro, a lo que yo dedico mi atención, crece en mi vida, se reproduce en mi vida. Lo que yo abandono, lo que yo no nutro más, pues comienza a perder vida, tal cual las plantas en este jardín. Entonces, la carta dirección realmente no habla solamente de la dirección de del foco de la mente, sino del foco de la dirección de nuestra energía vital, nuestra energía sexual, nuestra energía orgásmica. Y esto está muy marcado en este año por lo que veo y y percibo. Y lo que se me está indicando a mí a desarrollar como herramientas para que vayamos configurando y enraizando el nuevo divino ser humano, tener muy, muy presentes y estar muy presentes en el cuerpo físico, en cada gesto cotidiano, en cada elección cotidiana, porque desde ahí viene la manifestación y darle a todo, a toda mi energía vital, mi energía creadora, mi energía orgásmica, la dirección hacia lo nuevo, afirmando lo más que podamos lo que sí quiero vivir, lo que sí quiero para Gaia. Estamos invitados y vamos a seguir estando invitados a estar constantemente distraídos. Ese es el juego de la Matrix, ya lo sabemos y ya lo estamos viendo. Estamos viendo como un montón de mensajes espirituales, conspiranoicos, llamémoslo lo que querramos, nos están polarizando, nos están distrayendo de lo que realmente llevamos como dones internos, como sueño internos, esa semilla crística o cristalina que tenemos dentro nuestro y que ahora es el momento, por lo que siento y discierno en el 2021, muy fértil hacer ese trabajo interno para que esto pueda manifestarse. Nuestra disciplina tiene que estar en direccionar esa energía. Yo lo veo en mí y lo veo en gente que está trabajando conmigo, en los peregrinos que están haciendo la peregrinación de 33 días con Shakti Medicine, la necesidad de realmente proteger ese espacio vital para que toda esa energía tenga un foco, tenga una dirección. Me digan lo que me digan, me manden la cantidad de videos y teorías que me envíen. Nosotros tenemos que estar enfocados en confiar y en dedicarnos a sostener ese sueño, a sostener, a abrirnos, a activar y a sostener esos dones, a nutrirlos. Y realmente la fe, porque no solamente confianza ya, pero la fe que se necesita para poder tomar posición, ¿no? A nuestra libertad, a nuestra soberanía, ¿no? Creadora, viene de ahí, viene de estar hacia adentro. La fe no se construye ni se adquiere en cursos, en libro, en información, como creíamos que íbamos a lograr en la era de Piscis. Cuanta más información, mejor. Ahora realmente lo que cuenta es la experiencia, el estar habitando nuestro momento, nuestras decisiones, nuestra vida, nuestros gestos, nutrir esas relaciones. Se me cae la gata. Entonces, desde ahí, esta carta, esta trilogía, más que nada, manifestación, conexión y dirección, sintámosla juntos. Sintamos, lo vamos a sentir en el corazón, qué es lo que quiero manifestar, qué es lo que se quiere manifestar a través de mí. La pregunta para este año, para ir anclando en nosotros esa energía acuariana bien aspectada, es:
reconocerme como único e irrepetible en este fractal de creación. Entonces, desde ahí, desde reconocerme, respetar y honrar con devoción esa luz que llevo y decir, wow, es que esto ilumina a otros, no a la humanidad entera, porque nadie viene a salvar el planeta, sino a crear nuestro entorno. El otro día puse un post en Instagram que tiene que ver con esto, ¿no? Esto de que veámonos como creadores de mini paraísos, hasta que toda la Tierra pueda ser el paraíso original que es, pues vayamos creando nuestros mini paraísos. Para todos va a ser algo diferente. Pero sí o sí, con la carta conexión, van a ir llegando los recursos, van a ir llegando las conexiones, va a ir llegando los aliados, encarnados y no encarnados, multidimensionales que se necesiten para esas manifestaciones de esos pequeños paraísos. Y realmente se me muestra como una sumatoria de paraísos. ¿Vale? Entonces, mucho foco y mucha dirección en afirmar eso que sí quiero. Pero también recibo algo que quiero compartirles, que me parece súper importante, porque sí, el año 2021 favorece a aquellos que digamos sí al cambio, sí a soltar las expectativas de cómo se tienen que dar las cosas, porque va a haber cambios y sorpresas. Los que estén todavía apegados, los que todavía estén en sistemas muy dogmáticos, pues van a tener que hacer un gran trabajo. Entonces, colaboremos con las energías y empecemos a soltar, empecemos a relajarnos en estas circunstancias, mirar adentro para renacer. Y en eso viene el trabajo interno que se me muestra como que todavía queda mucho por hacer. La verdad que todo enero en mí se me han mostrado un montón de lugares en mi vida, en mi conciencia, que tenía que revisar. Y todo lo que vivo yo tiene que ver con el trabajo colectivo también que toca hacer. Y se me daba la palabra orden, orden interno. Cuanto más caos afuera, es nuestra oportunidad para decir, bueno, entonces, ¿cuál es el caos interno? Y hay todavía mucho por hacer en términos de autosanación, autorreconocimiento, soltar los apegos, pero de verdad, soltar los apegos a todo, no solamente apegos a lo material, a los emocionales, a los mentales, a las teorías, a los dogmas, mucha práctica espiritual o mensaje espiritual que necesita ser depurado en este año también, eso lo vamos a ver, lo vamos a sentir muy fuertemente. Entonces, ese orden, ¿no? Porque mucha gente viene a mí y noto, ¿no?, esta frustración en muchos de nosotros de, wow, ¿no?, los cambios nos están dando, no es como lo pensábamos, las líneas de tiempo prometidas no están ocurriendo, o sea, todo se está dando, pero se da a un ritmo y depende también de ese orden interno para que nosotros podamos ir creando esos paraísos. Los paraísos que se me muestran que tenemos la posibilidad de crear dependen de nuestro orden interno. Lo vuelvo a decir al revés, ¿vale? Entonces el trabajo sí es interno. El trabajo es el de disolver la matrix interna, el de frenar la inercia con la que llegamos a este año para comprender que, bueno, rindámonos a las circunstancias para poder renacer. Y renacer desde el fondo tiene sus grandes regalos, ¿sí? No es cambiar, sino es renacer, que el proceso es alquímico y es mucho más profundo y mucho más rico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese soltar, en ese relajarse, por decir de alguna manera, relajar el cuerpo es lo que me está llegando muchísimo, ¿no? Para tener acceso a toda la energía vital, a toda la energía creativa, desde la relajación. Y además desde la relajación sucede la sanación y la claridad, ¿vale? Viene el segundo paso para este año que estamos invitados, que es el reescribir la autobiografía
y la biografía externa, ¿no? O sea, lo que pensamos que es la vida en este planeta, en Gaia, quién es ella, por qué estamos aquí, ¿vale? Entonces, reescribir lo interno y lo externo. En ese sentido es lo que siempre digo de la obra maestra. Y el tercer paso que tiene que ver con esto de las sorpresas son las revelaciones. En esa relajación y en ese reescribir, ¿no? Y en ese, ¿cómo diría yo? Como dudar, ¿no? Ponerle el beneficio de la duda. Hay un dicho que decimos en Argentina. Le doy el beneficio de la duda a todo lo que creo que soy, lo que son las cosas, la gente, todo. Hay una revelación interna de dones, de sueños, un recordar. También una revelación de las visiones que yo he soñado para esta vida que vienen desde el futuro. Como se colapsa el pasado y el futuro, no necesariamente necesitamos recordar quién fui en Atlántida o quién fui en Orión o quién fui en tal planeta o en tal galaxia, que también hay mucha gente que me pide si puedo ayudarles a recordar esas vidas. No lo percibo como tan importante en este ahora. Hay un colapso de tiempo y la medicina que nosotros traemos, los dones que traemos, vienen realmente del futuro. Es como que nos llega una información actualizada, tecnologías actualizadas. A mí eso me ha pasado, lo van a ver en próximos videos, con la creación de esta medicina del humo que es Moksha, que he creado este año, pero que la empecé a soñar en el año 2019, ¿vale? Entonces tiene un ritmo, tiene un proceso y es bellísimo poder estar relajados, poder ir hacia adentro para ir confiando en eso que estamos recibiendo, que digo, es del futuro, tiene raíces en el pasado, pero es del futuro y es para este ahora. No tenemos que traer vidas pasadas a este presente, no tenemos que traer el pasado a este ahora. Realmente hay una actualización muy importante que se está dando, muy bella, y eso es desde la relajación, desde la presencia, desde el fluir con cada gesto cotidiano. Hay mucho más que les puedo contar, pero esta lectura de cartas para el 2021, que no es algo fijo, porque nada es fijo y todo va a depender este año y las energías entrantes para Nueva Gaia del nivel de conciencia de cada uno, de la voluntad de cada uno, de lo que elijamos realmente cada uno en su camino, en su libertad, en su soberanía y, bueno, en la alegría de estar en este momento viviendo algo realmente extraordinario en esta vida que elegimos vivir para este ahora. Para resumir, entonces, energía de manifestación, un campo en el propio cuerpo físico, sutil, muy fértil para plantar las semillas y comenzar a nutrir, a gestar y a sostener hasta la manifestación de la nueva vida. Dirección hacia lo nuevo, haciendo el trabajo de poner el orden en lo viejo, pero enfocándonos en lo nuevo y siendo disciplinados, siendo impecables con nosotros mismos para poder entonces irradiar desde ahí, desde ese corazón abierto, desde ese corazón impecable, desde ese corazón cristalino, hacia todo y todos los que se crucen en el camino. Lectura Shakti Medicine para este ahora que tiene ese mensaje para este año, al menos para el principio del año, que lo veo y lo siento claramente, y seguimos caminando juntos. La próxima peregrinación de Shakti Medicine para quienes sientan hacer ese trabajo interno, de orden interno, comienza el 3 de marzo, la van a encontrar en mi página web. Es una peregrinación de 33 días y ahí seguimos caminando. Y bueno, en mi página web tienen más herramientas para el camino, en mi canal de YouTube muchísimas meditaciones alquímicas también. Y como siempre, en los encuentros de alquimia del alma, cuando yo soy conducida a facilitarlos y a compartir experiencia e información y prácticas alquímicas, pues allí nos vemos a quienes desean estar presentes.
Un saludo muy grande, un abrazo. Cuídense mucho, muchísimo, enfóquense en el corazón y bueno, estamos al habla. Nos vemos. Gracias.